cómo cobrar. Deja claros los términos de pago, el monto de la compra, el momento cuando lo tendrá que abonar. Negociar. Debemos mantener la objetividad y la diplomacia. Algunos malos deudores toman las ofensas personales como causas o excusas para no pagar. Por eso es importante tratar el tema y afrontarlo con firmeza, pero también cuidar la relación con nuestros clientes, para poder construir con ellos una relación que pueda perdurar en el tiempo. Actitud. Es importante tener confianza en uno mismo para poder sostener la firmeza de la conversación y, por consiguiente, lograr gestionar la cobranza. Evitar expresiones como "no importa", "lo dejamos para después", "no te preocupes", "no pasa nada" y otras similares. Perder autoconfianza y autoestima debilitándote en la cobranza.